Pero ahora es el momento de hablar de otro género musical, que es el rock, ¿sí? Exactamente, y este fin de semana va a tener lugar precisamente el rock en Santiago del Estero para todos los amantes a prestar atención. Sí, exactamente. La propuesta, bueno, viene con bandas locales, viene con bandas que provienen de Tucumán, y no solamente lo musical, sino va a haber otros atractivos también en esta propuesta, ¿no? Así es, y vamos a darle la bienvenida a quienes están organizando este evento, Sofía y Martín, ¿cómo les va? Muy buenos días. ¿Qué tal, chicos? Buen ¿cómo están? Día, ¿bien? Buen día. Bueno, ¿están preparando todo ya? Los ultimando aprestos detalles. Ya, sí, sí. Ultimando detalles. Ajá, bueno, ¿cómo están preparando? ¿Cómo se viene lo que es esta segunda edición? Se viene bastante intenso, va a ser interesante. Esperamos que vaya mucha gente. Uh-huh. Estaría bueno que vaya mucha gente. Bien. Vamos a tener dos agrupaciones de motoqueros. Ajá. Que se suman a esta propuesta. Van a llevar sus motitos, vamos a poner ahí. Estamos viendo si adentro o afuera, vamos a ver cómo organizamos. Depende, el lugar. Por ahí el clima también, ¿no? Sí. A modo de exhibición. A modo de exhibición, exactamente. Ajá. Esperemos que no llueva. Uh-huh. Esperemos. Después, de igual manera no se suspende por lluvia, ¿no? Está bien, ¿no? De todas maneras, el pronóstico indica que hoy no más va a ser la lluvia, después ya mejora, ¿no? Bueno, no, igual es bendición. Claro. Bueno, en este caso decíamos que van a venir bandas de Tucumán también. Exactamente. Uh-huh. Cuéntanos acerca de la presencia de la banda. Sí, de oriunda de Tucumán viene El Gigante y Demencia Oculta. Bien. Las bandas locales que tocan son, nosotros Viserys, Trémolo, Rompiendo Esquema y Eterno Reproche. Bien. Serían seis bandas en una noche que, como decías vos al principio, además de lo musical, queremos que otros artistas puedan exponer su arte, como lo es el tatuaje, ¿no? Que bien. Hoy en día está muy de moda, que se ve mucho. Uh-huh. Vamos a tener dos tatuadores, como Cristian Abdala de Wizard Tattoo y Lucas Madge, que van a estar tatuando en vivo. Bien. Ah, cualquier persona llega, si quiere hacer un tatuaje. Se y puede hacer momento. Un tatuaje el que quiera. Además, ellos van a llevar sus clientes, sus modelos, para ver cómo trabajan y si les gusta, hacen contacto con ellos para que los tatúen. Buenísimo. Qué bueno. La primera experiencia, ¿cómo fue, digamos, de este encuentro? Esta es la segunda edición ya, ¿no? Sí, esta es la segunda edición. Y bueno, la primera vez que habíamos organizado, que es la Unión Metalera del año pasado, se han presentado bandas de Jujuy, de Tucumán, de Salta y dos de aquí, locales. En ese momento no teníamos este tipo de atracciones, ¿no? Bien. Lo que sí, más adelante, en mayo, habíamos organizado lo que era el Maniáticos Fest, que en ese momento sí, eran todas bandas locales y además tenía las atracciones de un tatuador y la exposición de moto de la mano de los changos del cemento. Ajá. Era eso nada más. Entonces, en esta edición queríamos juntar las dos cosas, lo que era el Maniático Fest, que tenía esas atracciones, y con la Unión Metalera. Bien. Pero llamarle la Unión Metalera segunda edición. Bien, perfecto. Bien. ¿Y cómo es, digamos, la gente aquí en Santiago del Estero? ¿Les gusta este tipo de propuestas? ¿Tuvieron buenas repercusiones el año pasado? Sí, la verdad que sí, porque atrae mucho a la gente que... había muchas personas que me decían, no sabía que había recitales de rock y también puede haber tatuajes y motos. Les ha gustado muchísimo la propuesta, sí, bueno, la variedad. En este caso también, si bien es la Unión Metalera, tenemos una propuesta que es una banda Eterno Reproche, que es local, que no toca metal, pero es punk rock, que es otro estilo, digamos. Sí. Y bueno, creo que la idea es atraer al público, ¿no? Está bien. Hay mucha gente, digamos, que le gusta el tema, el metal sobre todo, en Santiago. Sí, 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 sí. Yo escucho metal desde los 8 años, vivo en Santiago desde el 92, los conozco a la mayoría. Bien. Hay bastante gente, acá en Capital, banda, interior, bastante gente. El tema es que, bueno, por ahí es difícil que nos encontremos. Mm. La gente en mi rango etario trabaja los sábados, te llegan a la casa reventados, quieren dormir. Sí, claro. Y hoy en día hay mucha más gente joven que cuando yo empecé, digamos, a meterme en la movida. Uh-huh. Se ven mucho más chicos, hay mucha más actividad, hay muchas más bandas nuevas ahora. Sí. Así que esto es simplemente una forma de ayudar, darle un impulso, que se abra un poco más la movida,
que se integre más gente y bueno, y que sepan de que mal que mal estamos haciendo lo que se pueda para que siga en movimiento. Aparte generar espacios, ¿no? Para, claro, para ese tipo de música, digo. Esa es la idea. Esa es la idea. Sí, sí. Además de compartir la música con otras bandas que la verdad no, capaz que no tenemos la oportunidad, ¿no? Por ejemplo, las bandas que vienen de Tucumán no la conocemos, a ninguna de las dos. Sorpresa para todos. Sorpresa. Ah, bien. Y la idea es que, bueno, vengan temprano, compartir una comida, compartir vivencias también. Sé que una de las bandas son muy jovencitos, entonces compartir eso también, ¿no? Cómo viven ellos allá, la música en Tucumán, y bueno, y ellos quieren conocer también aquí cómo es. Bien. Qué bueno, y ustedes conforman una banda aquí en Santiago. Así es, efectivamente. Viserys. Nosotros ¿Vos sos cantante? Sí, soy la que canto. Bien. Entre paréntesis, no es muy habitual, digamos, las chicas, ¿no? No, cantantes en bandas de... Pero se está abriendo. Se está abriendo. Sí, nos están incorporando de a poco a las mujeres. No, en realidad, desde hace tiempo, pero en lo que es el metal, del 2000 en adelante se empieza a ver, sobre todo afuera, Europa, Estados Unidos. Bien. Vos te vas a Buenos Aires, Santa Fe, hay un par de bandas que también tienen vocalistas que son femeninas, que hacen lírico o gutural. Ajá. Así que de a poquito van abarcando más espacio las chicas. El año pasado, por ejemplo, ha venido una banda de Tucumán, Demoledora, que estaba toda agrupada por mujeres. Todas eran mujeres. Ah, qué bueno. Sí, eso ha sido la atracción de la noche, porque querían ver eso. Pero sí, es algo, como decías vos, aquí en Santiago no se ve mucho. Yo he comenzado a cantar a los 17 años, en otra banda, que no es el mismo estilo, si bien es metal también, pero era power metal. Ajá. Y bueno, no sé, creo que he recibido algo bueno del público en todos estos años, digamos, que he estado en la movida. Bien. ¿Y ustedes, la banda de ustedes, hace covers o hace canciones Son propias? Son todos temas propios, un cover de vez en cuando por ahí, como para darnos el gusto a nosotros, más que nada. Pero son todos temas propios. ¿Y qué onda, qué estilo, digamos, el que siguen ustedes? Para hacer los covers y demás, por ejemplo. Heavy, trash, death metal. ¿Pero de alguna banda en particular o de bandas? Creator podrías buscar y escuchar. Ajá. Creator es o... Inspirador. Sí, y después, por ejemplo, para el sábado tenemos un cover de una banda, por ejemplo, Motorhead. Vamos a hacer un tema de Motorhead, así que bueno. El año pasado hemos hecho uno de Judas Priest también, así que bueno, eso. ¿En medio del metal, un mate quiere alguno? En medio de todo eso. Aguanto el metal. Sí, ahí está, perfecto. Sí, igual, por ejemplo, el mate es esencial para el ensayo, para mí. Es fundamental, claro. Imagino. Yo ensayo, tomo mate, hacía calor, 60 grados. Ah, bueno, entonces te vamos a dar un mate. Este mate está buenísimo para calentar. No te das una idea. Para calentar la voz. No, pero, ¿sabes qué? Pero, bueno... No lo mires, eso sí, mira para adelante, bueno. No lo porque mires, no flota ningún que... palito. Exactamente. Pero bueno, así que bueno, chicos, y se presentan este fin de semana, pero generalmente realizan presentaciones ustedes. En la medida que se puede, sí. Si alguien nos invita, vamos, si organizamos nosotros, tratamos de llamar a la mayor cantidad de bandas posibles. El año pasado estuvimos en Buenos Aires, a mitad de año. Queríamos volver ahora en febrero, pero bueno, se nos complicó un montón, así que estamos por ahora acá. Y bueno, y más adelante veremos qué pasa. Aparte de la presencia de Santiago, ver de ir a molestar a otro lado. Ay, me imagino que también otras bandas, así como vienen para acá, los deben invitar a ustedes sí, también. Sí, claro, eso la es idea es, aquí claro. siempre se ha manejado el intercambio de fechas. Ajá. Vos venís, yo voy. Está bien. Claro, está bien. Y lo que vamos a implementar ahora con los chicos de Tucumán. Claro. Por ejemplo, también una banda de Salta que han venido el año pasado, también hemos recibido una invitación que, bueno, se va a confirmar ahora a medida que pase el año. Uh-huh. Así que seguramente andaremos por Salta, por Jujuy también, por Tucumán. Y bueno, ojalá que volvamos a Buenos Aires, que nos han recibido muy bien el público, la verdad. Lindo. Sí. No es poca cosa, Buenos Aires, escuchamos. Claro, en el Moreno Metal Fest hemos estado, sí. Bien, ¿y ustedes ensayan
¿Semanalmente? Una vez a la semana, si se puede. Muchas veces nos complica, entonces pasan dos semanas. Así que. Sí. ¿Dónde tienen un lugar? En la casa del baterista. Hacen ruido ahí. Los vecinos del baterista bien. Ay, nos adoran. Vive alejado, alejado vive el baterista. Sí, la verdad que sí. Bueno. Está bien. El 25 de mayo al fondo. Ajá. Ah, pero en un barrio, o sea, llegamos nosotros y se va la mujer con las hijas. Definitivamente aquí no me puedo quedar, dice la mujer. Claro, sí. Bueno, Unión Metalera 2, entonces, sí, el sábado, Casa Terra Viva, bueno, una propuesta más que interesante, sí. Sí, desde lo musical, fundamentalmente, y también lo demás, ¿no? Que pueden sumarse al complemento que va a tener este show, ¿no? Recordamos entonces los que van a estar y demás. Bueno, el sábado 19 van a estar Viserys, Trémolos, Rompiendo Esquema, Eterno Reproche, Desde Tucumán, El Gigante y Demencia Oculta. Además, sorteos, exposiciones de motos, de autos y bueno, y tatuadores en vivo. Bien, muy bien, perfecto. Desde las 23 horas. ¿Están en la venta? Sí, anticipadas. Pueden comunicarse al Facebook de las bandas que van a estar en la grilla. Y bueno, los esperamos en Casa Terra Viva, San Martín 410. Muy bien, chicos. Muchos éxitos, ¿no? Para lo que va a ser el sábado. Bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias, chicos. Bueno, la propuesta hecha entonces y la invitación hecha para este sábado, más que interesante, ¿no? La verdad que sí. Me están dando ganas de ir a conocer un poco, ¿no? Exactamente. Del ámbito y pegarte un buen tatuaje de paso. También. Buenísimo, ¿eh?